Otra de las características a tener en cuenta cuando hacemos este tipo de técnica, realizamos este tipo de técnica, que es muy importante para desarrollar nuevas ramas en la misma temporada de crecimiento, es que en la parte, digamos, del canopeo, o sea, en la parte de arriba del árbol, vamos a tener siempre mayor cantidad de ramificación, de manera que, bueno, con esta técnica lo que vamos a lograr es una segunda brotación con mayor ramificación y después vamos a tener que aclarar un poco, o sea, a quitar ramas o brotes nuevos que no son deseados, como para tener la posibilidad de que el sol ingrese a las ramas más bajas. Recuerden siempre que es importante tener en cuenta todo lo que es dominancia apical en los árboles. Es muy importante de conocer este tipo, digamos, de hábito de crecimiento que tienen los árboles. Así que esto es para todos igual y la idea es generar mayor proliferación de brotes en la parte baja de los árboles. Entonces, en la parte del canopeo siempre vamos a trabajar con un poquito más de intensidad en cuanto al corte de los brotes. Al cabo de unos 15 o 20 días después de haber hecho esta técnica o de haber incursionado en el corte y en la espera de los nuevos brotes, ustedes pueden ya ver en este momento cómo los brotes están desarrollándose. En general en las puntas, o sea, en la parte más cercana a lo que sería el ápice nuevo de la rama, pero también en el interior se pueden ver algunos brotes desarrollándose. Este es el objetivo de la técnica de Mekiri. Bien, después de la técnica de Mekiri y una vez que los brotes empiezan a hinchar, como vemos aquí, en muchos casos y en muchas ramas, sobre todo en las terminales, como aquí y sobre todo en la parte del ápice, vemos que por ahí inclusive hasta ya algunas han abierto, como en este caso. Se lleva a cabo una nueva técnica que generalmente en Japón se le llama Mekaki y que es la limpieza de los brotes no deseados. Entonces, Mekaki es la técnica que se utiliza para despejar los brotes que se hinchan después de utilizar la técnica de Mekiri. Si es una técnica usada en árboles vigorosos que responden muy bien, se consigue una muy buena brotación y posterior resultado de ramas finas, brotación nueva, ramaje fino y a pleno sol. De las yemas de que se dejan deben ser laterales, de manera que después el crecimiento también sea lateral y deje de alguna manera una mejor disposición.
para mí el mayor desafío que tiene este árbol no es por ahí la altura, ni tampoco la proporción, ni la disposición de las ramas. Ustedes saben que en los pinos generalmente eso puede variar, sino creo que por una cuestión estética la parte de la base del tronco debería ser un poquito más gruesa, de manera que tal vez podría mejorar el afinamiento del tronco. Para utilizar esta técnica siempre recuerden que además de la vigorosidad del árbol y el momento del año para hacerlo, es importante tener en cuenta que las yemas que no han desarrollado, sus acículas deben dejarse sin tocar prácticamente, teniendo en cuenta de que el árbol en este momento del año está en pleno proceso de asimilación de nutrientes, y esto va a controlar la fotosíntesis y mejorará, por supuesto, la asimilación de nutrientes para pasar un buen invierno y que tenga una buena brotación en la primavera. De esa manera estaríamos respetando el ritmo de la naturaleza y uno de los principios básicos del bonsai es esto. Así que tengamos paciencia y a seguir trabajando. Nos vemos la próxima. Thank you.